he sido fan de Metallica a muerte, pues, o sea, eso sí, desde que tengo 13, 14 años, hermano, soñando con esta banda, y eso también me conectó, de hecho, con Origen. Mi casa en Medellín, cuando vivíamos en el centro, yo compartía la habitación con mi hermano, y era un cuarto que estaba lleno de afiches, obviamente, de Metallica, Slayer, Metallica, los Beatles, bueno, en fin, era una cosa obsesiva. Había un afiche que es de Metallica, que era de Garage Days, que es un álbum de Metallica que hizo covers de otros artistas que ellos habían admirado mucho. Entonces, como que eso venía todo conectado ahí, y finalmente, después de varios años, pues, de estar es como en el semillero, digamos, que se dio la oportunidad de hacer estas 12 canciones y obviamente de coincidir con esto de Metallica, que es brutal también. Todo está grabado desde cero otra vez, porque la idea era hacer una versión, o sea, no hacerla igual, sino reinterpretarla. Entonces, en este caso, me puse a pensar que son cosas muy distantes, obviamente no, pero pensaba en el güiro, la güira, cumbia, Latinoamérica, indígena, África, y pensaba en el riff original de Metallica, tararo, tararo. Entonces estaba pensando cómo podía traerlo como para el Caribe, para el área, pues, nuestra, y empecé a pensar en la idea de la síncopa. Y empieza como a armarse como ese bloque, digamos, de notas, y finalmente termina el mismo riff, ¿no?, que es el original de Metallica, pero sincopado. Casi que bailable. Pero esa es esa influencia caribeña que a mí me gusta mucho, ¿no? Y ese fue como el ejercicio con Enter Sandman. Alegría, porque me siento muy contento y seguro con la versión que hicimos. La verdad, ese grito de la alegría cuando pongo eso todo taco en mi carro o aquí en el estudio, hermano, esa vaina suena como una planadora. Sigue siendo la canción de Metallica, pero tiene el feeling mío ahí. Yo estaba en Alemania hace 2 años cuando ellos publicaron este tweet. Yo, pues, no me esperaba ni mucho menos eso. Como a los 4 o 5 días de Rock al Parque, nos fuimos para Europa a una gira, y estaba en Alemania cuando veo que me han retuiteado ese video de Rock al Parque, hermano, yo me quería morir, yo gritaba. No lo podía creer. Y la verdad que ha sido uno de esos regalos, si no de los más grandes que me ha dado la música, poder haber hecho esto. Recuerdo algo muy bonito que me pasó en Guadalajara, en los premios MTV hace ya, no sé, pueden ser 10 años. Cuando yo presento a la banda, voy para el backstage del escenario, ellos terminan de tocar, yo estaba tratando de conseguirme una foto que me había tomado alguien ahí con el cantante, y el cantante llega por detrás y me coge así de espaldas, me levanta, ese man mide como 2 metros, yo apenas caigo y miro y era este man, y yo decía, o sea, James Hetfield, el propio. Mierda, yo le digo, hermano, usted tiene que saber lo que yo siento por usted. Y empiezo, taca, 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 taca. Se me hace quedó como, ¿qué le pasa a este man? Primero que se me viene a la mente es la infancia, y es la época en mi casa, con mis hermanos, cuando llegaba al colegio, estaban todas las guitarras ahí en la sala de la casa, y pues mis hermanos todos tocaban la guitarra, yo era muy pequeño, 6, 7 años, y me recuerda también a un pueblo muy hermoso que hay en Antioquia, que el pueblo de mis papás se llama Carolina del Príncipe. O sea, en las noches, a partir de las 7 de la noche, pues lo que sonaba era Julio Jaramillo, Gardel, los Panchos, los Visconti, los Chachaleros, Joe Arroyo, Diomedes, las Hermanitas Calle, bueno, una cantidad de información. Y eso para mí es esa época de Julio Jaramillo, muy conectado con mi infancia, con mi casa, con mis hermanos, con las parrandas de guitarreada, en mi familia. Estaba pequeñito en Medellín, yo decía, no, pues Julio Jaramillo tiene que ser de aquí, de Medellín, pensaba yo, ¿no? Pero bueno, es un tipo que cantaba muy hermoso, o sea, era un ruiseñor, la verdad, una voz hermosísima. Yo aprecio demasiado esa música, porque mis papás y mis hermanos, y siempre en la casa, pues eso fue lo que me pusieron al principio, así como que yo crecí con eso, literal. En los años 1600. Sí, fue difícil porque teníamos que resolver esto en 12 canciones, prácticamente es imposible resolver en 12 canciones, pero pues teníamos que llegar a ese número más o menos. Y las dividimos por épocas un poco, de la infancia a la adolescencia,
y la época un poco más, digamos, madura, antes de comenzar mi carrera como solista, que llegó como hasta el año 95, 96, por ahí. Y esos fueron los parámetros que tomamos para esto. El documental es muy especial porque va contando los momentos de mi vida, pero con estas canciones, es decir, en qué momento yo estaba, qué estaba pasando, mi familia, o, etcétera, ¿no? Entonces es como que muy conectada las canciones a esa banda sonora de la vida. El hecho de compartir las imágenes de mi familia, pues siempre agradeceré que mi hermano mayor filmara eso, porque si no, no, pues la verdad es que no tendría ningún vago recuerdo de eso. Esos videos yo los veo y digo, o sea, yo no me acuerdo de nada. Digamos que era un poco contar un poco la historia de estas canciones con los, pues obviamente con los que están con nosotros, ¿no? Con Juan Luis Guerra, con Joaquín Sabina, con Fito Páez, con Ziggy Marley. Y un poco también queríamos hacerle el homenaje a los momentos icónicos de la música en la televisión, pues que en los años 60, por ejemplo, cuando los Beatles llegaron a tocar por primera vez a América, el show de Ed Sullivan, o cuando los Rolling Stones tocaban en Top of the Pops en Europa. Es, tomamos las épocas también, como los 60, los 70, los 80, y armamos pues todo alrededor de esto, los tiros de cámara, la edición, el presentador. O sea, nos metimos como en toda una película de contar esta historia. Me sube la bilirrubina. De origen hay dos canciones, una de Juan Luis, gran amigo y maestro de todos, y de la familia André, que también me fascina, que es una canción muy, que fue muy popular en los 80 en mi ciudad, pero esto era una puta muy popular. O sea, yo me acuerdo que yo estaba como ya saliendo del colegio, entrando a la universidad, y empezó la familia André a sonar mucho, mucho. Sí, mira, bueno, inicialmente pensábamos hacer Could You Be Love en español también, y la de Bruce Springsteen también en español, pero cuando estábamos viendo las traducciones, digamos, de Could You Be Love al español, es que es, no sé, es como muy arriesgado, como que no suena tan chévere como la original. Entonces decidimos dejar esa canción tal cual estaba, cantarla en inglés como la veníamos cantando en algunos shows, incluso en nuestras giras, pues que a veces echábamos por ahí este cover. Y cuando estaba haciendo el mismo ejercicio con la canción de Bruce Springsteen, a mí me pegó durísimo la letra. Me pareció, primero que todo, súper vulnerable, humana y dura. Y cuando vi esa letra, yo dije, no, esto está muy fuerte, man. O sea, me sentí como muy identificado con eso. Por eso incluso le bajamos el tempo a la canción, la pusimos más como mid-tempo, como no es una balada, pero es como una mid-tempo, como casi más folk, pues como... Uh-huh. Y esa fue la razón por la que nos decidimos ir en ese lado en español, porque me parecía que la letra valía demasiado la pena. Y bailemos aquí en la oscuridad. Yo cogí la letra, digamos, de original, y empecé pues a leerla, digamos, como a entender más o menos lo que decía, pero obviamente tiene que ser uno como muy americano o entender muy bien el idioma para poder realmente captar el 100% del sentido. Yo hice una primera traducción, después se la mandé a Sebastián Cris, que él es argentino, pero pues lleva muchos años acá y entiende mucho más como la idiosincrasia, como el idioma americano. Y después Mitre de Los Ángeles mandó un par de frases que también, o sea, le mandamos la letra y él la miró y puso como un par de frases ahí. En general, entre los tres terminamos de hacer la adaptación, pero básicamente fue como algo que, como lo decía ahorita, me tocó mucho como el alma. O sea, me pareció como muy, muy fuerte y como vulnerable, como que yo no terminaba de dimensionar que la canción podría hablar de eso. Además que es súper rápida y bailable, y cuando ves al tipo bailando en el video, pues no estás pensando que es algo así. Entonces me pareció profundo y por esa razón llegamos ahí. Voy por la calle de la mar. Y obviamente después de haber pasado por un álbum como Origen, pues inevitablemente tengo que seguir ese camino. Entonces, pero es porque yo creo que yo pertenezco mucho a eso. Eso no significa que no me guste la otra música o que no pueda hacer una cumbia de vez en cuando. Me encanta la cumbia, pero puedo hacer una cumbia blues o puedo hacer, ¿sí me entiendes? O sea, jugar como con todos estos elementos que están ahí a la mano para tratar de romper el esquema. Pero sí siento 100% que este álbum de Origen y todo este proceso, incluso lo de Metallica también, son como esos mensajes que te llegan y no puedes como que escaparte de ahí. Me encanta eso, yo vibro mucho con eso y quiero como que darle un cariño muy especial a ese sonido, al rock y a esa parte de la música que en vivo que a mí me vuelve loco.
te defino esto, pues mi vida musical o mi alma musical o lo que sea, para mí está entre eso, entre el rock, el metal y la música popular. Porque como puedo disfrutar una canción de rock o de metal, puedo realmente amar una cumbia, pues, o sea, y encuentro en la cumbia y en el vallenato y en todos los ritmos pues nuestros, la chacarera, la samba, en fin, el vals peruano, todo lo que te imagines, la música del Caribe. Una riqueza inmensa. Mucha gente, digamos, pensaba, no, es muy pop para hacer rock o es muy rock para hacer pop. Entonces a veces me quedaba como en la mitad de todo siempre. Pero la verdad es que eso es lo que yo soy, creo que cada vez lo tengo más claro. De hecho, este álbum de Origen tiene mucho que ver como con ese nuevo sonido y con esa nueva propuesta que vendrá, digamos, a futuro. Ni hablar de esto de Metallica, que cae perfecto, pues como al momento, ¿no? Entonces me siento muy, no sé, me siento muy cómodo como conmigo en este momento artístico, literal. Un placer inmenso, gracias por el tiempo, por darme la oportunidad de contarles un poco del álbum y de lo de Metallica. Por ahí vi que Emma Velázquez dijo que no había nadie de Medellín, pero yo sí vi ahorita uno de Medellín, yo lo vi, Telemedellín estaba por ahí.